Buenas, buenas, bienvenidos al cuarto episodio de Árabe Solano, el podcast. No grites, que te escucho fuerte y claro. Así que, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto capítulo. Al cuarto capítulo. Van cuatro capítulos y ya me pierdo, así que... Así que nada, ¿cómo están? ¿Qué tal los trata el fin de semana? El fin de semana. Espero que esto se suba un domingo, sinceramente. Esperemos que sí. Porque, bueno, este capítulo que están viendo va a ser el primer capítulo editado por la inteligencia artificial. Así que espero que quede bien. Amén. Amén. Un amén por eso, Julio. Amén. No se escuchó el amén de Julio por tu amén. El amén de Julio es el amén más enérgico que yo he escuchado en mi vida. Dale, Julio. Lanza. Pero inteligencia artificial en un momento me va a reemplazar a mí. Señores, yo quiero decirles la verdad. Julio no saca la cara porque Julio es una inteligencia artificial. Julio va a pasar a llamarse Julio a Julia. Sí. Julai. ¿Entendiste Julia? ¿Por qué? Tenían IA. Ah, Julia. Y yo dije Julai. No sé. Julai. Me va a reemplazar como un propio mamá. Jul IA. Ya después nos compra Disney y Ramillo somos negros. Ah, sí. Mierda, sí. Pero de pana, este lo van a editar en... Sí, 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 claro. Este capítulo lo vamos a editar con la inteligencia artificial. Eso, acá. El tema artificial está... Coño, ¿dónde está? Está bien, bien sádico. Define sádico. Define la palabra sádico, por favor. ¿Sádico como mi tío o sádico de arrecho? No. O sea, sádico de arrecho. De culo. Para los que no son, de Venezuela, la referencia sádico es como que está bien cool. El otro día usé el chat... GPT. GPT y... Hay chat on, chat in, chat IA, chat GPT. Mamá, mucho, huevo. Marido. O sea, te pones la vaina en China, weón. O sea, tú empiezas a preguntarle vainas y de verdad te soluciona vainas que ya Google, o sea... Ya no le pregunto un coño a la madre. No, no, ya no uso Google. Por lo menos estaba configurando el Rodecaster, ¿sabes? Donde sí. Grabamos los audios. Sí. Y... Yo me salía algo como que pre-father, post-father. Y yo dije, verga, ¿cómo grabo? ¿Pre-father o post-father? Busqué en Google. Me dejaron peor que con la primera pregunta. O sea, no entendí una mierda. Agarré y dije, si soy estúpido, weón. Me metí a ChatGPT y le pregunté, ¿qué es mejor para grabar multicanal? ¿Pre-father o post-father? Y la verga me dijo las diferencias y me dijo, si estás grabando un podcast, porque puse que estás grabando un podcast, usa post-father para que se guarden los soniditos que pone. Porque si es pre-father, no importa ni el volumen ni nada, se graba todo en crudo. Es como una imagen en RAW. Y yo dije, ¡mierda! Okay. Y hay una película que se llama The Creator. La tienen que ver, el trailer, porque todavía no ha salido. Marico, desde que te conozco me está diciendo esa película. Mamá huevo, porque es que yo siento que la fucking inteligencia artificial nos va a matar, weón. Sí, es que sí, yo también tengo miedo también. Pero es que ya, ¿ustedes me recomiendan en serio usar ChatGPT para resolver mis dudas? Claro. Yo estoy esperando que pongan un plugin para buscar porno específico. Mierda. O para que te lo genere. No, porque ChatGPT también es muy políticamente correcto. Es políticamente correcto hasta que lo jailbreakeas, marico. Le haces como un jailbreak ahí y se vuelve loco. Hay que meter en mods, marico. ¿Qué debo hacer para no armar una bomba? Tienes terminantemente prohibido usar plutonio altamente radioactivo porque si lo usas ligado con el aceite explota el mundo, una vaina así. Pero prácticamente te lo dice, pero dice que no lo haga. Ok, pero pilla esta vaina. Yo me imagino que esa vaina ya va a suplantar, por ejemplo, un abogado. Ah, no, ya los abogados. Un documento pendejo, weón. Ya los abogados valieron queso. O sea, ¿No viste que te va a reemplazar a ti? Me va a reemplazar. Ay. A mí, ¿No viste que... ¿No viste que los abogados... Hay un abogado, inteligencia artificial, una página, un robot abogado de Londres que te puede representar en cualquier caso? Brother, tú le puedes decir al abogado, mira, me metieron una multa de tránsito aquí en Estados Unidos, la ley de Florida. ¿Inteligencia artificial de qué? De abogado. El que tengo aquí colgado. Por eso es que nos va a reemplazar la inteligencia artificial, por chistes como ese. No, sí, después ya me vas a ver a mí todo robótico. Pero nada, el tema de hoy no era la inteligencia artificial, aunque coño, quiero cabe destacar algo. Estaba en unos grupos de Telegram y señores, mujeres que estén viendo esto, les voy a confesar algo. No, y no, hombres, no digas ningún secreto, marico. No, ya. Y hombres, no me funen. No. Chicas, sus novios no usan Telegram para ver fútbol. Mamá huevo, ya va, yo tengo una pregunta. Sí, es para ver porno, Julio. Ya va. Por supuesto. Ya va, Telegram. Se usa para ver porno. Y el que te diga lo contrario es un mentiroso. Revisa archivo. Me van a hacer borra Telegram. Ya va, mamá huevo. Pero háblame claro, un tema generacional. Yo no soy de la época del Telegram. O sea, yo...
estoy obsoleto, pero soy un fucking viejo, pero ven acá, esa maricada de Telegram para mí es como que burro de dark, es como el dark web, el dark web del WhatsApp. La deep web de WhatsApp. Ajá, así mismo. Y de todo, marico, y tú te puedes conseguir, marico, tanto como videos de matando gente, marico, como videos de family friendly. Es muy random, es como pues, marico, puedes ver un partido de fútbol en vivo, puedes ver una serie turca o puedes ver porno hardcore. Sí. De Big Black Cook versus Big Black Woman. Sí, o sea, no está como regulado, o sea, es como que... No, papi, hay de todo. No está regulado por una mierda, papi, hay un... Pero es burde seguro. Hay un plugin, seguro a mis nalgas. Vas a conseguir algo random. No, marico. Es hackeo, porque... Digo, comparado con WhatsApp lo han... Hackeado burda, sí. Burda. Papi, hay un robot de Telegram que viene estos días que estaban promocionando en un grupo de pornografía, muy bueno, la verdad. El grupo, no el bot. El bot era tipo que pon las fotos que tú quieras y estará nude. Y yo, ¿cómo así? Y era tipo, marico, puso una foto de Riata y puso a Riata con un huevote, increíble. ¿Por qué en todos los capítulos, marico, van tres capítulos, marico, literal? Este es el cuarto, marico. Y en todos los capítulos tengo que ver yo desnudo, marico. Marico, porque es que es imposible pensar en ti desnudo, solo mírate. Te va a coger. Sí. Entre primo y primo, más me arrimo. No, ya, marico, ya. Estoy, ya me siento incómodo, marico. No, pero mira. Y bueno, señores, este fue el último episodio del podcast. Espero lo hayan disfrutado. Ahora tengo una demanda de acoso y una orden de alejamiento. Una orden de alejamiento más de 3 metros. No puede estar aquí en la sala, así que lo siento. Más de 3 metros. Que se me pare el huevo y estamos en peligro de demanda. Chamo. No, viene varios días ya el loco tirando... Papi, sí. Y me está lanzando duro, marico. Ya tengo miedo. Lanzando duro. Y deja que en la noche se duerma, weón. Me lo voy a pegar. ¿Sabes qué es lo peor? Que hay 2 cuartos, marico. Hay 2 cuartos. Podemos dormir en cuartos distintos, pero hay que dormir conmigo. Marico, sí. O sea, literalmente nosotros tenemos 2 cuartos distintos, marico. Riad y yo vivimos una casa de 4 cuartos y pagamos media casa, pero dormimos en el mismo cuarto y tenemos el otro cuarto para visita. Solo como excusa. Porque dormimos en una litera sin sentido. Tenemos cada quien su cuarto. Pero nunca hemos querido usar otro. Yo porque no quiero dejar de dormir con Riad. Y Riad porque no quiere pagar más renta. Es verdad. Marico, es en serio. Literal, esta mierda está separada, las rentas de los cuartos están separadas no por igualdad. Persona, no por persona, sino por cuarto. Claro. Por cuarto. Pero ¿qué pasa? Yo pago un cuarto que está vacío y un cuarto con Riad. Pago medio cuarto con Riad. Riad no se ha independizado, no porque él no quiera. No se ha independizado porque le va a tocar pagar un cuarto solo. Y yo pago un cuarto y medio. Riad solo paga medio cuarto. Entonces, imagínense, si Riad se muda solo, lo que va a pasar es que va a tener que pagar un cuarto completo y el bolsillo no le da. Y yo, sinceramente, podría ahorrarme este dinero, pero no me lo quiero ahorrar porque dormir con Riad y verlo dormir todas las noches vale la pena. Entonces, prefiero dormir con el bolsillo lleno, pero con el culo vacío. ¿Sí? ¿Será que con el bolsillo lleno, pero el culo también? Era así, me confundí. Recórcholis. No, pero mira, entonces, ya cambiamos el tema de que me quieres violar para ir al tema que íbamos a tocar. Que no me vas a tocar tú a mi primo. ¿Pero por qué? Yo sabía. No. El tema que íbamos a tocar hoy es la verdad sobre Machete y McDonald's. Sí, sé que muchos nos conocen por esa etapa que tenemos actualmente. No nos conocen por árabe solano como tal. Sí, el que no nos conoce por árabe solano y nos conoce por TikTok, sabe que nosotros tenemos una serie en donde Riad hace de yerno y yo hago de suegro. Y la serie comenzó por un video burda de normal. Así tipo, ¿cómo es que era el título? Point of View, conoces a tu suegro por primera vez. En realidad, burda de cool porque... Pero ya, yo les tengo que hacer una pregunta. Yo me acuerdo cuando ustedes comenzaron con Point of View, tú no estabas haciendo McDonald's. Tú estabas haciendo otras vainas y yo te dije, marico... ¿Te acuerdas cuando te dije, mamá, voy a hacer un video de demasiado risa? ¿Te acuerdas hace...? El de Dahmer. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas que yo te dije, verga, Rami, marico, por ahí es la vuelta? ¿Te acuerdas? Sí. Pero te voy a decir algo, marico. Esto es un dato random. El video de Dahmer, marico, fue de los videos que habíamos grabado el que menos nos gustó. Marico, un video horrible. Aquí dije, este video es una mierda. El que menos nos gustó. Mamá huevo, y fue una loquera. Y fue, ¿no? Y fue el que más se pegó. Marico, agarró 10 millones de views que si en 3 días y nosotros y que, what the fuck, sí. ¿Qué es esto? Que yo te dije, marico, aquí, porque claro, es que la cara tuya en el Point of View da burda de risa también. Marico, pero era una vaina sin sentido porque era nuestro tercer video de Point of View y Riad y yo teníamos la vaina que del gol. El gol de nosotros, la meta por video eran 100K. Y de repente, en la primera semana, ya estábamos disparando 10 millones por video, 3, 4 millones y nosotros, ¿qué está pasando? Y tú en TikTok no tenías los seguidores que tienes hoy. Marico, yo en TikTok tenía 700K muertísimos que duré 3 años recolectándolos y en 3 meses agarré 3 millones más.
Eso. Sin sentido. Una locura. Sin sentido. Que yo dije, brother, ¿qué está pasando? Me estaba... Marico, hacíamos live. Y yo agarraba 10.000 en mi live. Riada lo hacía en colaboración. Y aparte le agarraba como 5 o 6K. Y lo hacía con... con otra ya, persona más ya, y agarraba 10K nadie, también. Con nadie, Rami y yo siempre. Con un tercero, pero agarraba 10K también. No, no había un tercero. O sea, en live teníamos como 26.000 personas en vivo. Una locura. ¿Y de dónde salió la idea de esos dos personajes? Es lo que te digo. Hicimos un capítulo que era como que Point of View, conoce por primera vez a tu suegro. Ajá. Y él no se llama ni siquiera McDonald's, dice Riad. Sí, yo digo que me llamo Riad. Lo que pasa es que la historia del nombre también es cómica, pero sigue. Ay, esa es el tercer capítulo. Ese es el tercer capítulo, sí, que Rami dice, vamos a comprar la licencia de McLovin, por joda. Uh-huh. Y yo dije, bueno, dale. Entonces yo digo a Rami, marico, pero no me digas McLovin. Dime McDonald's, porque no sabes, o sea, no entiendes, eres un pure. Claro. Y me dijo, no, marico, pues que no sé. Y yo, dilo. Y ya. Y que fluya. No, es el cuarto capítulo, ahora que recuerdo. Escucha, la vuelta es así. Primer capítulo, conoces a tu suegro. Segundo capítulo, cómo se pegó. Dije, agarras confianza con tu suegro. Uh-huh. Tercer capítulo, intentas escaparte con tu novia a las 2 de la mañana y el suegro fue el que apareció en el carro. Cuarto capítulo, en el primer capítulo resulta que dijimos que el suegro era policía, pero por un chiste. Sí. Y dije, el cuarto capítulo, vamos a hacer que te pare un policía, Point of View te detiene la policía. Pero ¿cuál era el plot twist? Que el policía que te detiene es el suegro. Y el suegro, para ver la licencia. Cuando agarra la licencia, ve la licencia que dice McLovin, voltea y Ria, yo dije McLovin y Ria me dijo no, di McDonald's y cortamos esa parte y Ria lo veo y digo McDonald's, ¿eres tú? No McDonald's, McLovin. McDonald's te dije y McDonald's te queda, chico. Y así se quedó, marico. Se quedó. Y cada vez que teníamos un mínimo detalle en los episodios que seguían adelante, marico, respetábamos que eso se cumpliera en la historia en el futuro porque... Marico, la gente lo veía mucho. O sea, la gente decía, esto es canon. ¡Ja, qué risa! Y era como que, wow, vamos a seguirlo. Nosotros pensábamos hacer una sola temporada. Y se iba a terminar, pero no así como se terminó. De que hice como que el suegro supuestamente se moría y ya revivió. El suegro no iba a revivir. Ajá, aquí viene la parte heavy, que esto va a ser como un creepypasta. Esto es como un creepypasta. Así que trasládense al 2011 cuando ustedes veían así como que creepypasta de Phineas y Ferb. Aquí, esto es el creepypasta de Machete y McDonald's, pero este sí va a ser así. Ahora, por favor, música de creepypasta, comencemos. Adelante. Desde el primer capítulo, el suegro siempre le decía a McDonald's como que la familia estaba ahí, pero nunca aparecía Danielita, que era la hija, ni aparecía Marlene, que era la esposa. Nunca aparecía. ¿Por qué? Porque nosotros desde el principio... La idea principal, la historia real de Machete, es que Machete es una persona esquizofrénica, una persona que sufre de demencia. Y Machete, todo lo que está viviendo, no es la realidad. Son cosas que están pasando en su cabeza. Resulta que Machete, cuando se muere, en el final de la primera temporada, no es que se muere y revive y ya porque se hizo el muerto, no. La realidad era que él cuando muere, en la segunda temporada... Él tenía que despertar en un manicomio. Y en el manicomio, Riad, que se llamaba Riad, era el doctor que lo atendía. Y él se creó lo de McDonald's por cosas de su mente. Pero prácticamente el señor Machete, que su apellido es Machete, en realidad su nombre es Audaz, que eso es algo que nadie sabe tampoco, es un esquizofrénico. Y está recluido y medicado en un loquero, en un hospital psiquiátrico. Ese es el verdadero final de la serie. Pero nunca hicimos que Machete despierte porque íbamos a matar a todos los personajes. Claro. Sí, y nosotros tenemos muchos personajes. Tenemos a Marlene, que lo interpreta Marco. Tenemos a Arturito. Tenemos al tío. Tenemos al abuelo. Tenemos a Danielita. Tenemos a todos. Entonces, si nosotros hacíamos ese final, íbamos a matar el ecosistema completo que habíamos creado. No el ecosistema, sería más que todo el lore. Íbamos a matar todo el lore. Íbamos a dañar la trama. Entonces dijimos, no, ya va. Tenemos que todavía dar desarrollo a varios personajes y si queremos algún día darle como que un tipo de final alternativo a la historia, podemos usar eso. Pero ese es el final real. Ese es el final real el que se supone que íbamos a hacer, obviamente... O sea, esa es la historia real. En realidad, Machete sigue en un sueño y todos los personajes son ficticios, porque esa es la historia real. Sí, esa es la historia de Machete. Que Marco también interpretó ahí, o sea, eso fue
acorde no. como que al éxito de la misma serie claro. también. Papi, ahí interpretó personajes todo el mundo, o sea, todo el mundo. Eso fue una locura. A Marco yo lo invité porque Marco es una persona que me ha apoyado desde el día uno que yo llegué para acá. En 2018, la primera vez que yo vine para Estados Unidos solo, Marco me abrió las puertas, ¿sí me entiendes? Y yo estoy agradecido con él por eso. Y aparte de eso, cuando yo volví a llegar para acá, desde 2020, Marco siempre me invitaba a reuniones de influencers, me ha abierto las puertas en todos los sentidos. Y yo cuando vi que la serie se estaba pegando, no fue que Marco me escribió, fue que yo le escribí, le dije, papi, ¿cómo estás? Mira, yo quisiera que tú aparecieras en mi serie. Claro. Coño, la serie se está pegando, Iván, y coño, yo quería compartir eso con él. Pero porque de pana me nació, no era como porque lo necesitaba, porque sinceramente yo me di cuenta que no necesitaba a nadie. Yo no quería hacer colaboraciones con absolutamente nadie. Yo dije, Real y yo somos los que somos y yo no voy a permitir meter tercero. ¿Sí me entiendes? Porque, bueno, porque marico, todo el mundo me empezó a escribir. Todo el mundo quería grabar conmigo. Y yo como que, marico, jódase todo el mundo, pues. O sea, yo quiero grabar con los que me apoyaron desde el principio. Después viene Owolabi, que no sabíamos a quién poner. Como Wolabi, que pusimos un pan y la gente se arrechó porque no era lo suficientemente negro. Sí, o sea, la gente fue súper racista. Y que Wolabi es un negro. No puede ser que este chamo morenito interprete a Wolabi porque Wolabi tiene que ser más negro y más alto. Y nosotros, verga. Y ahí es donde aparece mi querido tío Anónimo. ¿Tan claro Anónimo, el de esclavo? Sí, claro, claro. Bueno, él estaba viendo la serie, se cagó de la risa y como que me dijeron, brother, mira, este pana, Adriel me dijo, un pana, mira que tengo Anónimo y se está cagando la risa con la serie. Le dije, no creas un personaje, me dijo, fuego. Y yo le dije, dale, eres Owolabi. Y agarré a Marlene, que era Marco, Owolabi, y los hice colaborar, marico. Los puse en la cama a tener como relaciones. Ahí fue el final de la segunda temporada y ya después de eso íbamos a hacer como una película, marico. Y yo iba a invertir para hacer un tráiler y todo de la vaina tipo película porque queríamos hacerlo tipo bandaje narco con el ruso y verga. Y dejamos un final abierto en donde el ruso se coge la mujer del Machete y Machete no sabe. Y se supone que Machete cambió toda su vida, pero dejamos que eso pasara, marico. Sinceramente dejamos que eso pasara por falta de presupuesto para lo que queríamos, sinceramente. Porque lo queríamos hacer tipo película, ya íbamos a dejarnos de los point of view. Pero lo más de pin es que en verdad también todos esos personajes, o sea, se reflejan en muchas cosas cotidianas también. O sea, bueno, tan cotidiano bueno, como un tío... Sí, no, pero... un tío pederasta. A ver, bueno, roba mamá huevo, quizás... Que roba diezmo. Marico, un tío pedófilo. Marico, es un tío pedófilo con una banda de rock cristiano que se roba el diezmo de la iglesia. ¿Tú eres marico? O sea, tan cotidiano no es. Y un ruso. Puedo conocer más de uno. Verga. No, pero el ruso es el personaje más real. Es un ruso, como prototipo de ruso, machista, xenofóbico, racista. Es todo lo que está mal en Insta y en. Todo lo que está mal. Pero ven acá, pero y en óbico. Mi punto es que quizás, o sea, la gente. En la joda, no te digo, o sea, vas a comparar un tío al tío Sadicón, qué sé yo, ¿sabes? El tema de los bigotes, qué sé yo, cualquier vaina que te puedes imaginar, puedes compararlo, pues. El tema de los bigotes, no sé de dónde carajo salió, sinceramente. No sé ni de dónde sacamos esos bigotes. Un día random en Walmart. Sí, dijimos como que, ay, vamos a llevar bigotes para los videos. Mamá, wow, tenemos un locker lleno de bigotes falsos. ¿Algún día sin sentido. Algún día, cuando tengamos un Patreon en una base de fandom muy buena, desgrabamos todo el tras cámara. Y ahí ven todo. Es una locura. Sí. Pero no pueden ver atrás de las cámaras. Sí, no pueden ver atrás. Porque las cámaras no se pueden grabar así. Y si ven para atrás de la cámara, o sea, metí una mesa de ping-pong que no usamos. Sí, y yo no puedo salir tampoco. Sí. Y Julio no y Julia es una inteligencia artificial. Julia. ¿Saben no, que sí. Él hace expresiones como humano de que se ríe, de que todo se vaina? Pero todo eso es paja. Eso está entrenado. Sí, que tengo hijos y vaina. Los hijos también son ficticios. Ajá, entonces... Vamos. Bueno, mamá, güey, yo soy el único que tiene bigote natural. ¡Verga! Mamá, ¿qué te pasa conmigo, vale? Ah, bueno, tú. ¿Qué me estás queriendo decir, güey? No, tú tienes unos pelitos ahí. O sea, aquí no es que seas tú el único. Es que el único que no tiene bigote natural es este. Es no me lances a mí. Yo que lo tengo natural es natural. Que me salga chimbo es otra cosa. Es verdad. Pero tengo par de pelos. Pero bueno, yo tengo bigote. Marico, si yo pudiera teletransportar todo el pelo de mi pene a mi boca, me lo... ¡No, ya va! No, espera, así no era. O sea, el bello que me... Marico, tengo 2 semanas sin grabar, weón, y ya no me acuerdo de los fucking sonidos, marico, qué horrible. Pero mira, entonces, evitemos el chinazo que se acaba de soltar Rami y vamos para el otro tema que íbamos a tratar, que era desilusiones. Desilusiones amorosas. No sé si, bueno, no sé si amorosas cuentan, porque quiero hablar de todas, marico. Porque tengo las desilusiones de tu vida. Sí. Desilusiones de la vida con Riyad Halabi.
Julia y Rami Chaván. Ajá, entonces, ¿quién quiere empezar? Porque yo tengo muchas, o sea, yo puedo... Mi vida es una desilusión, mamá huevo. Sí. O sea... ¿Y tú crees que la mía no? Mamá huevas. Ah, no, pero tú estás peor que yo. Sí, por eso digo. Pero ven acá, ¿desilusiones en el amor o cómo? En la vida. En la vida. En general, todo o sea, lo que te haya desilusionado. O sea, amigos. Sí, sí, sí te puedo decir. Venga, amigos, burda. Burda. ¿Tú sabes quién eres, hijo de gran puto? bueno, pero yo te voy a contar una vaina. Yo aquí voy a aprovechar... ¿Te acuerdas lo que me pasó a mí con lo que yo hago hoy en día? Ajá. ¿Prostituirte? Bueno, no, marico, mira, escúchame. No. No, 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 pon en contexto a todo el mundo. Voy a poner en contexto a todo el mundo, no voy a decir nombres porque no vale la pena. No, 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 no digas nombres. Pero esto es una experiencia para que todo el mundo aprenda también de la desilusión. Ok. Mamá huevo, yo comencé, o sea, yo dejé lo que estaba haciendo por hacer lo que hago hoy en día. Ok. Y me fui con una persona la cual trabajaba en la empresa de él. Yo le metí cabrón a la empresa, logramos cosas, tal, no sé qué, por yo meterle. Esa persona nunca me pagó. Tres meses sin pagarme. Y encima nos robó a todo el mundo, o sea, nos robó a mí, al equipo de postproducción, a todo el mundo, nos robó, nos estafó. Y a partir de ahí, o sea, hubo como un quiebre de situación donde yo tuve que hacer yo mi empresa, porque como estábamos todos jodidos, de ese lado, al pana lo excluimos de alguna manera, obviamente, porque era lo lógico. Sí. Y de ahí hizo de que hoy yo lo que estoy haciendo sea, o sea, sea tan exitoso. Claro, pero ve lo que pasa. Pero mamá huevo, me hizo huevón. Yo sé todo lo que te hizo, yo estoy súper claro, pero ve lo que pasa. A veces date cuenta que de esas desilusiones, de cuando las personas te fallan, de cuando los negocios se caen, de cuando te abandonan y te dejan solo en un proyecto... vienen los mejores éxitos. Eso, porque gracias, porque claro, gracias a eso, ahora sí tienes tu empresa, sí, 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 ahora eres independiente, sí, y ahora estás trabajando para ti mismo. Cuando... Sí. Pero ojo, mamá huevo, pero tú, la gente que no está aquí, porque tú lo vives, nosotros lo vimos, no, la gente que no, no está en Estados Unidos, métete un coñazo en Estados Unidos, es un semejante coñazo, sí, mamá sí, huevo, sí, porque sí, aquí, sí, aquí los biles, o sea, aquí te dejan de pagar un día y dejas de comer, mamá huevo. Dejas de comer, papi, literal. Un día que no cobres, un día. Ya te descuadra todo. Todo. Entonces, para la gente que no está acá, eso es para que vean que esta mierda es bien peluda. Entonces, un coñazo, bueno, mamá huevo, yo estuve tres meses sin producir un fucking peso. Sí, tres meses aquí sin un fucking peso es imposible. Es heavy metal. No, entonces, pero como eres una inteligencia artificial, no pagas ni renta. Exacto. Ni... No comemos nada. Le pagas a Google. pero quizás en ese sentido, una desilusión, voy a decir una desilusión, uh-huh, fue positiva para mí. Ahora, ha habido desilusiones que también, como que cagada, pero todo te lleva... Yo siento que al final todas esas porquerías que te pasan llega algo bueno si le ves el lado positivo. Si no, te vas a enfrascar y te vas a morir. Claro, hay desilusiones que duelen, hay desilusiones que te hieren, pero, marico, al final todo viene por algo mejor. Claro, tipo unos cachos en Venezuela, ¿no? ¡Verga! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡No quería hablar de eso! ¡No quería hablar de eso! Te lo juro que es lo que menos iba a mencionar en este podcast. No, o sea, ¿no creen que me han pasado más desilusiones? Tipo... Marico, van cuatro capítulos. En tres ya hemos lanzado indirectas a eso. Y tú sabes quién eres, mamá. Bueno, tipo, no, voy emocionado por Venezuela. Mi historia. Voy feliz a Venezuela. Cuatro días después, volví a Miami. La gente dice, ¿qué pasó? Todo el mundo aquí preocupado por Rami, que es preso. Marico, no. Y no, si supieras cómo pasé yo esos días... Mamá, no, pero eso no fue, eso no es una, yo no contaría eso como una desilusión. Yo contaría eso como una de las mejores experiencias que he pasado en mi vida. Yo Puta. Creo que todavía es desilusión. Sí, sí, eso ¿desilusión? Es... No, papi, eso es lo mejor que me ha podido pasar. Si no fuera por eso. Dame, ya va, no me cuentes, dime por qué tú crees que fue lo mejor que te pasó. Porque gracias a eso estoy aquí hoy. No, en realidad, si no hubieras ido, no hubiera sido. ¿Sabes cuánta plata me ahorré gracias a eso? Sí. Sí. Súper. Sí. Yo después de eso me compré un yate de 140 pies, weón. Pero con lo que me ahorré. La plata no lo es todo. ¿Ah? La plata no lo es todo. ¿Y los dolores de cabeza que me ahorré? Ah, bueno, porque esa bicha no me corta. Chamo, yo le voy a decir algo. Yo exijo respeto. No porque una persona te falle significa que merece ser irrespetada. Tienes toda la razón. Pero... O sea, ¿te falló a ti? Sí, no a ti. O sea, tú no la respetas. O sea, me haces algo si la respetas o no.
ya acabé, ya entra, ya si yo quiero ir respetada, bueno, me saco. Ah, bueno, pero ese es tu peo. Aparte de la bicha, tampoco es que me hizo mucha... Ok, ok, pero yo sinceramente, marico, yo la respeto y no le tengo nada de rencor. Bueno, ni está odio. Bien. Está bien, eso se llama superación. Ni odio. Eso se llama superar el peo. Marico, yo siento que el día de mañana podemos comer la misma mesa. ¿Sabes qué es cómico? Pero ¿sabes con quién no podría comer en la misma mesa? ¿Con quién? Con mi primo el hijo de puta. Una cosa es guardar rencor y otra cosa es ser un pendejo. Y para mí ser un pendejo es dejar que entre en tu vida una persona que no te suma. Y es así. Bueno, es verdad. Sí. Es verdad, sí, confirmo. O sea que si hay alguien que se fue y te suma, le das la bienvenida, obviamente. De vuelta. Para no decir nombre. Chamo, ¿qué estás hablando, weón? Mira, pero Julio anda ahí con todo. Mira, yo puedo hacer de todo, pero quiero que este podcast quede escrito. Quede grabado. Que es la misma. Va, verdad, grabado. Qué guapo. Bueno, quiero que esto quede grabado en todo el mundo. Okay. Mm. Y si lo hago, quiero que me funen durísimo y me manden a cerrar mis redes. Verga. Okay. Yo jamás, de los jamases, voy a volver con ninguna de mis ex. Mierda. Con ninguna. He tenido 3 novias en mi vida. Jamás volvería con una. No, porque si no la preñaron y la dejaron. No. Papi, corta. Eres un hijo de puta. Marico, tú mereces morir. Sí, lo sé. Eres una basura. Pero eso que tú acabas de decir es burda de loco, pero puede que pase. No puede que pase. No, yo, Rami, 100%, no quiero que cierres tus redes, porque en realidad literalmente no quiero que vuelvas con ninguna, marico. Tú bebes con alguna y te dejas hablar yo, marico. Y como yo también dije, yo con ninguna de mis ex voy a volver también. Y es que ninguna de mis... Tampoco. ¿Qué? No también, tampoco. Ajá. No, es que también quería decir... ¿Cómo? Ah, pero es que las tuyas son unas bandidas. Sí. Las 3. O sea, tu última relación fue chimba también. O sea... Mi última relación, sinceramente, fue la mejor que ha pasado en mi vida, pero más nunca volvería. Igual yo no quiero tocar mucho el tema de eso. ¿Sabes qué es lo peor? Que este cabrón me dice que yo soy un cabrón, pero él fue cabrón también. No hay prueba. Pues, está bien. No pero prueba. Tampoco hay duda. No, o sea, ¡fuiste un cabrón! ¡No sea, tengo duda! No, o sea, sí, tú no tienes dudas, pero es que no hay prueba. Pero es que no hacen falta pruebas. Yo no sé, en realidad, yo no sé. O sea, eso es como que si me preguntas de gatillo COVID, que yo sepa, no. Pero... Mamá, vos, lo que te faltó fue ir por Orlando para darte cuenta. Así como yo fui para Venezuela, tú estabas a 3 horas. Tú ya, podías echarte ese viaje para ver qué es lo que es. Pero ya, pues. No, directamente. Ya, pues. Y te lo digo. No. Personalmente, Ria, donde te veas te cojo. Ah, no, ese es para acá. Dios. No, guardo rencor, no guardo rencor con ninguna de mis ex. A toda hola. Y ya, no tengo más nada que decirles. No volver con ninguna. No. Yo no puedo volver con ninguna y estoy casado. No te pregunté, Julio. ¿Cómo que no puedes volver con ninguna? O sea, técnicamente, la única manera. No, no puedes. ¿Qué tal está tu matrimonio, Julio? Está bien. Está bien. Perfecto, 100%. 100%. 100%. Siempre que uno dice eso, las cosas empiezan a salir mal. Ojalá que no. Tranquilo, eres una inteligencia artificial. ¿Qué te puede pasar? Sí, Julio, es inventada. Yo no puedo volver con ninguna de mis ex. Pero si estuvieras soltero, ¿volverías con alguna? No, tienes que decir que no, porque si dices que sí, vas al divorcio. Que no. Tienes que decir que no. No tienes opción, ni siquiera decir la verdad. Y si la verdad es no, bueno, será la verdad. Y si es mentira, no lo sabremos nunca. Bueno, pero por algo son ex. Sí. Bueno, pero es que dependiendo. Es que no, literalmente, sí tienes toda la razón. Sí, sí. No, el peor de las desilusiones son pocas veces por experiencia y mucho más que todo por desamores. No, estás loco. Dime, yo me he desilusionado. Yo te dije una. Yo me he desilusionado de muchos amigos. Yo he perdido amigos por dinero que me da rechera. Pero marico, una vez perdí un pana por $15. ¡15! Bueno, pero. ¡Mamá, huevo, 15! ¿Quién pierde un pana por $15? O sea, yo he tenido peos con pana y eso nos ha jodido nuestra amistad. ¿Cómo voy a perder un pana por $15? Eso es lo que me da a entender que nunca fue mi pana, huevón. O sea, sinceramente, yo... ¿De qué estaba hablando? Bueno, es que ya no sé. Pero todo como que cae más... ¿Qué es lo que ya más duele? Volví. Duele? ¿Qué es lo que más te duele? Volví. ¿Una amistad o una jeva? ¿A mí? O sea, una jeva, mamá huevo. A los panas no los lloro. A los panas me duele, pero no los lloro. Mamá huevo, o sea, las jevas hay miles, panas no.
Sí, pero la jeva, marico, te saca la leche y las lágrimas. Mira, pero yo les tengo unas desilusiones también. El tema de que conoces una jeva en redes sociales, mamagüevo, y la jeva buenísima en esas redes, y cuando las ves, son otro peo. Marico, catfish. Sí. Eso toda la vida ha existido. Claro. Pero inclusive visiblemente, antes no, porque catfish es como que tú no conoces a la persona y de repente aparece un bicho todo extraño. Un hombre. Un hombre. O sea, estás hablando cuando uno jugaba por Huawei, ¿qué? Boba. Ajá. Quiero conocerte, mi amor, dale. Cuando llegabas era un viejo de 40 right, años. Right. No. Pero... ¿Y tú te pasó? Le pasó a un amigo. Un amigo. Se llama Ramón. Pero aquí lo que yo me refiero es la jeva esa que usa burda de vaina. Sí. Marico, ahorita con la inteligencia artificial, eso va a ser un peo. Ahí voy. Sí. Entonces, ¿cómo haces ahí? Esas ilusiones son chimbísimas. Yo que quiero la mandíbula un pelo más cuadrada. ¡Pum! Me pone un pelo y me lo pone cuadrado. No es tan literal. O sea, la inteligencia razona. Sí. Bueno, no me ha pasado así. Ahorita voy a usar Photoshop para probar y voy a hacer una foto yo a mía mamado con la inteligencia artificial. O tuyo mamando. No, yeah. ¿Te imaginas? Y que ponme mamado y escriba mal y ponga ponme mamando y saca yo que... Oh, y yo, ¡no! Y hay una foto... ¿Saben que una vez conseguí una foto? O sea, me la mandó un follower por Instagram de una publicidad en una página porno que era como que you wanna fuck ugly women. O sea, como que quieres coger mujeres feas. Y salía literal yo de un multiverso. Se lo juro por Dios, soy yo. Soy yo mamando huevo. O sea, le has dicho, le juro por Dios que no soy yo. No, le juro que no sé si no soy yo. Porque es que parezco mucho, solo que tiene teta. O sea, qué chimbo que... O sea, es mi clon y estaba mamando huevo. Pero qué chimbo que te hayan puesto una vaina que quieres coger solamente mujeres feas. ¡Marico! Eso es lo que me pegó más. ¿Cómo coño va a estar mi clon en una publicidad de quieres coger mujeres feas? O sea, yo sería una mujer fea. Horrible. Sí. Sí. Horrible. Sí. ¿De verdad? Sí, 100%. ¿No me cogerían? Ni con huevo prestado. Ajá. O sea, te cojo de hombre, pero no de mujer. ¡Va, sí! ¡Mierda! Burde es raro eso. Pero, ¿tú te crees? O sea, ¿tú te crees que tú serías una mujer bonita? ¿Yo? Sí. Sería una mujer cogible. Tú estás vestido de mujer, by the way. Sí. Y me veo bella. No, cero. Cero. Sí. Yo sí tiraba pinta. Cero. Cero. Yo jamás. Yo ¿Tú me viste vestido de mujer? No, tampoco quiero. De lo que te pierdes. No, y tienes que ver papá de Riyad vestido de mujer. Uf. Mierda. Y muchos han pedido mi papá aquí, pero es complicado. Marico, ¿cómo tú vas a hacer presto para eso? Le pagamos $100. ¿No? Ah, me dice. Marico, yo le quedé debiendo esos $30 como 6 meses. No, pues tú le pagaste a punta de Nutella. Yo le pagué a punta de canje. Yo no tenía $30 en ese tiempo, eso era mucho para mí. Marico, qué mamazón más grande poderte tener que vestirte de jeva por 100 pesos. Venga, Venezuela estaba en crisis. 2017. Venezuela que $10 yo iba, $15 yo iba, compraba ropa en Sigan Sock, comía en la feria de la comida del Sambil y volaba en avión privado. Por y me devolvía y me devolvía que sin taxi, weón. Te devolvía que sin helicóptero. Sin helicóptero, literal. Con $5, marico, pagas el helicóptero. Marico, era una locura, era una locura. O sea, sí, yo con $15 compraba ropa, salía con mi jeva. Ahorita $100 es una chicha. $100. Chicha. O sea, un decir. ¿Qué chicha tomas tú, marico? Es un decir. Un decir. Allá en Doctor Chichero el vaso cuesta 120. No, entiendo. El chiquito. Bueno, esto es grande. Bueno, el chichero chiquito, lógicamente eso. No, esto es promedio. Esto es un buen tamaño, Riyad. Yo dije, esto es grande. Estás loco, esto es gigante. Esto. Yo creo que con esto, yo con una chicha de este tamaño, yo me sentiría bien a gusto. Sí, yo creo que también con una chicha de este tamaño entendería muy bien tus sentimientos, te escucharía. Yo creo que la chicha de ese tamaño es perfecta, porque si ese fuera más grande, no me la podría tomar. Marico, ¿sabes qué? Sería una gran desilusión. ¿De este tamaño? No. ¿Y qué? ¿Esto no es grande? No. Esto es grande. Que la gente me ve en cámara. ¿Por qué? No creo que, no se imagina. Sí, dirán, este bicho es negro, juro. Ajá. Sí. Señores, yo les voy a decir la verdad. Julio es negro y por eso lo tenemos detrás de la cámara, para que vean que somos inclusivos. Sí. ¡No, ya va! ¡No! ¡No! O sea, no es que lo tenemos detrás de la cámara por ser negro. Es que tenemos al negro atrás por ser inclusivo. ¡No! Yeah. ¡No! Señores. Esta semana no hay Noti McDonald's. No hay Noti McDonald's, aparte porque ya me tengo que ir, voy tarde. Pero igual,
Bueno, espero que se hayan disfrutado el episodio. Si les gustó, por favor, denle un pulgar. ¿Qué dijiste? No soy negro. Marico, eres negro. Eres negro. Es que en realidad Julio no existe. Somos esquizofrénicos y ustedes también, y es un producto de su imaginación. Sí. Y si en realidad no. Toda esta vida es una simulación. Sí, cuando nuestro primer episodio llega a 100.000 views, Julio va a mostrar una uña. O el dedo sin uña. El dedo sin uña. El dedo sin uña. El dedo sin uña. Y el ojo que no ve. ¡No! Y bueno, señores, ese fue el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues ponen un pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Recuerden que pueden activar la campanita y suscribirse para que YouTube le avise cada vez que subamos un nuevo podcast. ¿Sabes que te despediste así y yo iba a hacer y por aquí y por aquí? En nuestras redes sociales. ¿No? Flashbacks. Síganos en todas nuestras redes sociales. Los queremos mucho. Nos vemos la próxima semana. Esperemos que salga el domingo. Esperemos. Nada. Un beso y hasta pronto. ¡Yamete kudasai! Onichan.